Listen, it's gone. We're okay. He didn't spot us. No, he's just... Promise me. I will stop him. No. He's unstoppable. That is an oath that you cannot keep. But promise me that if it comes to it, you will not let him take me back. It isn't going to come to that. I'm sorry. I never should have left. I never should have left. Take me back. Take me home. Please. Take me back. Take me home. Please. Hey, Miss Elizabeth. Hello. Oh, this is wonderful. Well, come dance with me, Mr. DeWitt. I don't dance. Come on, let's go. Why? What could be better than this? Well, how about Paris? Paris? I don't understand. How could we get there? That's where that airship's going, but if you want to stay and dance, we can... No, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go right now. Hey, Miss Elizabeth. Hello. Wonderful! Come dance with me, Mr. I don't dance. Come on, let's go. Why? What can be better than this? Well, how about Paris? Paris? I don't understand. How could we get there? That's where that airship's going, but if you want to stay and dance, we can... No, let's go! Come on, let's go! Come on, let's go right now! Hey, Miss... Hello! Miss... Oh, this is Elizabeth. Wonderful! Well, come dance with me, Mr. DeWitt. I don't dance. Come on, let's go. Why? What could be better than this? How about Paris? Paris? I don't understand. How could we get there? That's where that airship's going, but if you want to stay and dance, we can... No, let's go! Come on, let's go! Come on, let's go right now! Thank you.
Ese tal Fink ha estado muy ocupado últimamente. Ha ordenado a sus secuaces que recorran la ciudad en busca de desgarros allá donde aparezcan. Van armados con cámaras y voxáfonos. Se diría que ya no se conforma con robar patentes de su propia realidad. Después de esto, sus descubrimientos científicos no resultan sorprendentes. Supongo que yo también podría apropiarme de trucos de magia como incinerar árboles con un chasquido de los dedos. Pero el universo ofrece cosas más interesantes que hacer. Hermano, ya te he contado muchas veces que me encontré con este César antes de que pasara el Rubicón. Cuando conocí a Comstock, era poco más que un predicador, un tipo capaz de influir sobre sus feligreses o los congresistas con la misma destreza. Creyó en mi obra, y gracias a su influencia conseguí el dinero que tanto necesitaba. Si quería usar los desgarros para hacer de profeta, estaba en su derecho. No obstante, en algún momento, el hombre perdió la capacidad de distinguir entre el personaje que interpretaba y su yo real. Yo presido el tribunal, pues fui yo quien construyó el escenario. El ave de Fink es una criatura repugnante, pero supongo que toda prisión necesita un guardia. Lo que me sorprende no es el apego que la chica siente por la monstruosidad. Después de todo, las crías de chimpancé pueden llegar a aceptar una réplica de su madre. Lo que no esperaba es que la bestia pudiera corresponderle estableciendo un vínculo afectivo. Quizás sea mejor padre para ella que los otros dos que ha conocido. Esta noche, mientras volvía de cenar, mi teoría se hizo realidad. Un desgarro se había abierto de forma espontánea en el barrio del mercado y de su interior emanaban visiones y sonidos. Contemplé lo que parecía ser la Columbia del futuro. Aunque resultaba familiar, en sus tejados ondeaban extrañas banderas rojas con un pequeño icono amarillo. Aunque encerremos a la chica, parece que no será fácil domeñar sus poderes. Cuando por fin logré que mi hermano se recuperara, parecía incapaz de conciliar su propia realidad con esta. Sospechaba que ocurriría algo por el estilo, pero aún así no tenía modo de aplacar su angustia. Su comportamiento era propio de los débiles mentales. Sangraba constantemente por la nariz. Naturalmente, pude hacerle una transfusión de sangre de mis propias venas y evitar así la tragedia. Al final, la música fue la mejor terapia para calmar sus temores. Un do central vibra a 262 hercios, sin importar el universo.